Muy contento por el cariño y el amor de la gente. La gloria y la honra sea para Dios siempre. Esto es por Él y gracias a Él. Y nada, seguimos sumando, seguimos trabajando. Queremos darle mucha alegría a la hinchada y poder ganar algo con la institución. ¿Te tomó cariño rápido la gente de San Lorenzo? ¿Lo ves así? La verdad es que estoy muy sorprendido, muy emocionado, porque no me lo esperé. Pero bueno, como te digo, gracias a Dios. Cada partido intento dar lo mejor de mí y yo creo que la gente ve eso y nada, muy agradecido como te digo y muy emocionado. Dios, cambiaron en el entretiempo porque salieron con otra cara a lo que fue el segundo, lo mataron y hasta se lo pudieron haber llevado a los argentinos. No, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos, nosotros sabemos que tenemos que cambiar la cara, que tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros y nada, contento, contento por el segundo tiempo, contento por el partido que dieron mis compañeros. Yo creo que hoy se mostró, se vio que estamos comprometidos, que queremos más, que queremos salir de no ganar y bueno, contento, contento por eso. Más que todo, agradecerle a los compañeros también porque somos un grupo que sigue creciendo poco a poco y contento por eso. Juan, buenas tardes. Preguntarte qué cambió del partido con Racing, de la derrota cuando se encontraban perdiendo nuevamente con Estudiantes en el primer tiempo, ¿qué cambió de cara al segundo tiempo? Yo creo que nos paramos mucho mejor, ajustamos varias cosas y como te digo, el compromiso del equipo se ve partido a partido, por ahí no se nos están dando los resultados o no, hoy llegamos creo que 12, 13 veces y no pudimos concretar, pero ahí vamos, yo creo que eso es lo importante, el equipo deja sensaciones buenas y como te digo, con esfuerzo y sacrificio y con la ayuda de Dios vamos a sacar esto adelante. Una semana complicada porque obviamente de ustedes y de los hinchas se quedaron con una buena sensación con el partido de Racing. ¿Qué se trabajó y qué se habló durante esta semana puntualmente? La verdad que nosotros más que nada estábamos dolidos, era un clásico. Yo creo que los primeros 10, 15 minutos fueron muy buenos. Y bueno, como te digo, después de desatenciones de nosotros, provocaron que hicieran el gol primero, pero como te digo, esto es un grupo muy bueno, un grupo de laburadores, de trabajadores que día a día intenta dar lo mejor y estamos muy comprometidos, estamos conscientes que nosotros le podemos dar vuelta, podemos mostrar otra cara y como te digo, contento, contento más que nada con el equipo, con el grupo, y nada, respaldar el trabajo del profe que viene siendo muy bueno. Vos ya te estás asentando un poco en el equipo, recién hablaba mi compañero del cariño de la gente. Ayer llegó otro refuerzo a un delantero, hoy se le dio, entran tres delanteros que quizás sorprenden este esquema que planteó Insúa y la jugada de gol justo se da con una coincidencia que participan los tres. La verdad que, como lo dije, Diego es un gran jugador, Adam es una máquina, Tarragona es un animal y nada, nada, como te digo, a medida que vayamos sumando partidos, vayamos sumando minutos, nos vayamos complementando mejor, yo creo que el equipo va dando una mejor cara y nada, contento, contento con los compañeros más que nada porque lo sufrimos, estamos sufriendo de no poder ganar y bueno, como te digo, lo importante es el compromiso y el sacrificio que tiene el equipo. A la salida estaban como locos los hinchas, me decían, Romaña, increíble, no lo podían creer. ¿Qué le decís al cuervo? No, la verdad que, como lo dije, la gloria y la gracia primero para Dios. Muy contento, muy contento, muy emocionado por el amor y el cariño de la gente. Y nada, esperemos poder darle una alegría, esperemos poder seguir mejorando para que ellos se vayan contentos y nada, muy agradecido.